Y a veces le vienen a traer pan viejo. ¿Sabe lo que es un pastor con pan viejo? ¿Eh? Que el mismo sermoncito se lo predica por todos lados y después se da la gran vida. Y el Espíritu Santo de Dios lo respalda por amor a la gente. Pero él ya hace rato que va rumbo al infierno. Y la gente que no tiene discernimiento ni tiene revelación, ¿quién es ese que le está predicando? ¿Quién es ese que acaba de llegar? La gente, ¡ah! El pastor, ¡ah! Y todo el mundo, viene aquí, y creyentes de hace años vienen y ponen toda la cabecita acá. Todos ponen aquí. ¿Para qué? Les dé la unción. ¡Ah! Ya me tocó, me dio la unción. Ya sentí una cosa. ¡Ah! Y mañana va a volver a su sistema nuevamente. De mentira, de vida mundana, vida liviana. ¿Y qué hace con la unción que recibió? ¿Qué hace? ¿Por qué? ¿Y por qué se va a quedar con usted? Esa persona, si tiene algo, ¿por qué se lo ganó? Y a lo mejor la tuvo un tiempo y ya no la tiene. Porque el que quita los dones es el Señor. La parábola de los dones de la mayordomía. Ven, dame los dones porque no podrá ser más mayordomo. El Señor se los pidió. Y el Señor le va a pedir los dones y los talentos a la iglesia en el rapto de la iglesia. Vamos a ir al trono de Cristo, al tribunal de Cristo. Y en el tribunal de Cristo, cada uno va a dar cuenta a Dios de sí. De sí. Usted no va a dar cuenta por su esposo, ni por sus hijos, ni por todos los hijos que tuvo. Usted da cuenta a Dios por usted. Y sus hijos van a dar cuenta por ellos. Y su esposo va a dar cuenta por él. Y usted va a dar cuenta por tú. Tú no vas a dar cuenta por tu esposa, ni tu esposa va a dar cuenta por ti. No. Porque el matrimonio son cosas de esta vida. Que el joven tiene cuidado de las cosas de su Señor para guardarse en santidad. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y la mujer casada tiene cuidado de las cosas del mundo, cómo agradar a su marido. Porque tanto el matrimonio son cosas de acá. Cuando venga el rapto de la iglesia, usted ya ni es su esposo, ni usted ya no es su esposo. Dígale, gracias Señor. Te queda poco para gobernarme. Claro, porque son cosas de acá. Por tanto, usted no va a dar cuenta ante el Señor por las cosas de aquí abajo. Se va a dar cuenta por lo que usted hizo con la palabra de Dios, con la salvación que Dios le dio, con los dones que Dios le dio, con los talentos que Dios le dio. Y no le va a ir adelante el Señor diciendo, pero Señor, mi esposa no me dejaba. Pero Señor, mi esposa no me dejaba. Pero Señor, mi esposa era muy celosa. Pero mi esposa me decía, y vos cuidadito, ¿a quién mirás? Porque yo te pellizco y me pellizca, pastor, en el culto. Tan cuidadita, abrazo, pero abajo, ñaque, 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 ñaque. No, usted no va a dar cuenta de los ñaque, ñaque, no va a dar cuenta de nada de eso. El Señor te va a decir, ¿por qué no me obedeciste? Y a la mujer, ¿por qué tú no me obedeciste? A mi esposa la va a agarrar el Señor y le va a decir, ¿por qué tú no hiciste lo que te mandé? Pero los hijos, Señor, pero las hijas, padre, 8, 2, 7, Dice, ¿y cuál es el problema de los hijos? Te di los hijos, te bendije, te hice una gran madre, pero ¿y por qué tú no has hecho lo que yo te mandaba? Los hijos no son una excusa. Pero Señor, mi marido no me deja. Usted, Señor, tú sabes la tercera que la mujer de mi casa es mi marido. Y Dios dice, ¿cuál es el problema con tu esposo? Yo sé bien quién es tu esposo y sé lo que sufriste al lado de él. Pero tú, ¿por qué no me obedeciste? Pero Señor, espera, ¿no has leído mi palabra? Quien ama más padre, madre, mujer o esposo, o hijos o hijas, o casa, o tierras, o bienes, más que a mí, no es digno de mí. Y si tú te presentas frente al Señor y Él te dice, tú no eres digna de mí, ¿qué? ¿Cómo te sentirías? Si el Señor viene y te dice, tú no eres digno de mí, ¿qué significa? Los ángeles te sacan en ese instante te sacan de la presencia del Señor. Nadie puede permanecer allí. Es un lugar de mucho poder y de mucha gloria. No hay carne que tenga excusa allí. Si el Señor te dice, tú no eres digno de mí, ¿por qué? Porque en nuestro interior, donde es lugar para el Espíritu Santo, ¿qué es lo que ponemos? El hijo es más que el Señor, la hija es más que el Señor, el nieto es más que el Señor, la nieta es más que el Señor, y yo permito que hagan lo que quieran, y permito que hagan lo que quieran, y permito que entonces nada. Por eso es necesaria la oración.
nos dejó el arma de la oración para traer en oración con sinceridad todas las cosas, porque la oración nos alivia las cargas. Por eso es necesario orar. Ahora, se nota la gente que ora. La gente que ora se nota, porque la gente que ora también adora. Y la gente que no puede adorar es una gente que tampoco ora. Porque la adoración y la oración son los dos canales para ir a la presencia de Dios. Y el que ora ama la presencia. Por eso le es fácil adorar a Dios. Póngase de pie, ya, lo soltó el pastor. Póngase de pie, iglesia, Dios le bendiga. Levante sus manos al Señor. Levante una mano al Señor, levántela, levántela. Señor, te honramos y te damos gracias. Señor, te honramos y te damos gracias. Señor, te damos gracias. Padre, te damos gracias. Límpianos de la cabeza hasta los pies. Límpianos de la cabeza hasta los pies. Límpianos de la cabeza hasta los pies. Límpianos, Señor, de la cabeza hasta los pies. Toma un hisopo en la preciosa sangre del Cordero y limpia nuestra frente, nuestros ojos, nuestra nariz, nuestra boca, nuestra lengua, nuestra garganta, nuestro corazón, nuestras entrañas, nuestro sexo, nuestras piernas, nuestros pies, nuestros dedos. Limpia nuestros oídos con un hisopo embebido en la sangre de Cristo, nuestros brazos, nuestro brazo, nuestras manos, nuestros dedos. Límpianos nuestra memoria, Señor. Toma nuestra memoria en el nombre de Jesús, Padre. Todo lo que está registrado que es sucio, cochino, desagradable, de mal gusto, los olores, los ruidos, las músicas, las imágenes, limpia nuestra memoria de todo pecado. Límpianos, Señor, porque tenemos que estar preparados y no estamos preparados. Ahí viene el novio, se oye, aleluya, que va a sonar la trompeta. Hay una gran fiesta en los cielos, la novia va a ser arrebatada y no está preparada. Límpianos, Señor, límpianos, Padre. Todo lo que pides al Padre en mi nombre yo lo haré. En el nombre de Jesús, Padre justo, límpianos. Límpianos en la sangre del Cordero. Limpia nuestros ojos, limpia nuestros oídos, limpia nuestra nariz, limpia nuestra garganta, limpia nuestra boca, limpia nuestra lengua, limpia nuestros labios, limpia nuestros pensamientos, limpia nuestro corazón, limpia nuestras manos, limpia nuestros pies, limpia, límpianos, límpianos. Nuestro ser, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea lavado en la sangre del Cordero, en la sangre del Cordero, en la sangre del Cordero. Vamos a ser llevados para arriba. No entrará hipocresía, no entrará inmundicia, no entrará mentira, no entrará el que ama y hace mentira. No puede entrar, no entrará. Listo, punto, aparte, no entrará. No puede entrar el que es sucio en su corazón, en su pensamiento. No puede entrar el que anda mirando pornografía, mujeres o hombres. No puede entrar la mujer que se masturba, la joven que se masturba. No puede entrar el hombre que anda pecando. No puede entrar la carne con sus pasiones al cielo. Oh, en el nombre de Jesús, límpianos, Señor. Debemos renunciar a lo que no te agrada, lo que no te agrada, lo que no te agrada. Para hallar lugar para el Espíritu Santo, para hallar lugar para Jesús en nuestro corazón. Limpia de la hipocresía, el odio, el resentimiento, la rabia, la venganza, la amargura. Oh, Espíritu Santo, todo lo que hay en nuestro corazón, en nuestro hogar, lo que no hemos podido perdonar, perdónanos. Lo que no hemos podido, Señor, arreglar en nuestra vida sentimental, emocional, perdónanos, 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 porque tenemos más oído para oír a la gente de afuera que a ti, Señor. Perdónanos por oír más a los de afuera de nuestro hogar que al bendito Espíritu Santo que me pide que ame, que perdone. Límpianos en la sangre del Cordero. Límpianos con hisopo, Señor, que hasta la ropa que usamos está contaminada de vanidad, porque nos vestimos para que nos vean. Oh, hemos trastocado nuestro cuerpo. Oh, hay gente usando silicona. Hay gente usando cosas que tú no quieres.
Mujeres usando ropa interior que es vergonzosa, son tangas que usan los inmundos. Mujeres que para agradar a su marido están usando ropas asquerosas solo para que su marido les agraden. No, dice el Señor. Caponira talembas cararasa. No, coparita avanza la masa. A ver, ya borne de revés carazo de enderezazo. Debe haber santidad en vuestro hogar, en todas las cosas, limpios en todas las cosas. Orde y bater nabojatore topostatoria, ordenados en todas las cosas, te tambarascanda. Tened temor de mi presencia, para que no me aparte de vosotros, corazón dará la vasaya. Ay, avanza la jaloba, abababa soanimbarajanay. Aleluya. Aleluya, capote anabara batalla, sora vaquiaba. Límpianos, Señor, poderoso eres para pasar un viento y sacarlo seco. Aleluya, y trae lluvia fresca, la lluvia tardía del Espíritu Santo. Aleluya, resplandezca tu luz y tu gloria en medio de tu casa, porque tu intención es limpiarnos y sanarnos, no es destruirnos, no es dejarnos, porque nos amas con amor entrañable, nos amas con amor eterno, pero tenemos que limpiarnos, esa es nuestra tarea, no la tuya. Es nuestra tarea renunciar al pecado, a la hipocresía, a la mentira, a capatiar epertora prosandara basi. Que no hayan excusas para pecar, ni excusas para mentir, ni excusas para no venir al culto. Que no hayan excusas para ayunar, que no hayan excusas para orar, que no hayan excusas para leer mi palabra. Otro monjo tapertora prosandara posteria. Oh Padre, límpianos, poderoso eres para limpiarnos, sacar su justicia. Gusanos que se nos pegan, esa basura que se nos pega, se va el aliento, se va el olor, esa mala costumbre que tenemos. Oh Dios, por favor, lávanos en la sangre del Cordero, sumérgenos en el río de la vida, el río de la palabra, el río del Espíritu, sumérgenos, oh sumérgenos, por favor, sumérgenos, para que nuestros vestidos sean blancos, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Hay mucho descuido, hay mucho descuido, hay mucho agradar a la carne. Oímos más nuestros propios pensamientos que al Espíritu Santo, por eso no discernimos la voz del Señor. Capore, alabra esta poquinara. Señor, mándanos oxígeno, porque estamos ahogados en nuestra miseria, ahogados de nosotros mismos, estamos llenos, saturados de nosotros mismos. Oh, mándanos aire del cielo, mándanos aire del cielo, mándanos un refrigerio. Mándanos aire, aire del cielo. Manda fuego del Espíritu Santo. Quema lo que está seco, quema la escoria, quema Dios. Purifícanos, purifícanos. Limpia nuestro corazón, nuestros pensamientos. Límpianos, Señor. Lávame más, más. Límpianos, purifícanos. Que seamos sinceros, sinceros. Que no tengamos doblez de ánimo, que seamos puros, no importa que seamos pequeños, no importa que vayamos lentos, no importa que sepamos poco, pero lo poco que resplandezca, lo chiquito que sea limpio. Oh, ¿para qué abrazar tanto y todo sucio y se va a perder? ¿Para qué? ¿Para qué aparentar ser lo que no somos? Ayúdanos a aceptarnos en el nombre de Jesús. Preferible tener un puñadito, oh, que tener los brazos llenos de pecado y de mentira. Amandara moquere vitai, levasara, aramastiva tiba lavasoba. Aleluya, aleluya, Espíritu Santo, ven, danos esa ayuda del cielo. Oh, consolador de Dios, resplandece. Oh, consolador de Dios, resplandece. Oh, Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, clamo ante tu trono, pido piedad y misericordia por mi vida, por mi familia, por mi esposa, mis hijos y mis hijas, por la iglesia que has puesto en este lugar. Que tu gracia venga y nos limpie, Señor, y nos lave, Señor. Que tengamos temor de Dios, que sepamos que el tiempo está cumplido, que no hay más tiempo, no hay más tiempo, se acabó el tiempo. Todo lo que está esperando es solo la venida del Señor, es solamente lo que Él le toma el tiempo de venir y atravesar los cielos. Karata Makayama, y estoy seguro que Él va a venir muy lentamente para dar tiempo a su iglesia. Calayas alabasi alabaso, alibarabaki anabarabaso. Lávanos, límpianos, capacítanos para dar testimonio, porque estamos secos, como muertos, sin fruto, sin nada para dar, ni para hablar, ni para testificar. Ayúdanos, porque hemos perdido la brújula, hemos perdido el norte, hemos perdido el poder. Límpianos.
toda rebeldía, toda rebelión, toda desobediencia, oh, todo cuestionar a las autoridades, perdónanos, perdónanos. Toma un hisopo y arranca de la garganta nuestra y de nuestro corazón todo pecado. En el amakiva, ramakaya la basoba, renda matebere kabaye, kondara papiva palabasoba, oh namakara bastaya, alabado sea tu nombre, alabado sea tu nombre. Quema toda escoria que no te agrada, Señor, aparta de nuestros ojos, nuestro corazón, aparta, Dios, purifícanos, purifícanos con hisopo, limpia nuestras entrañas, nuestros pensamientos, lo que hacemos en nuestra intimidad, los pensamientos que vienen y los dejamos, los acariciamos, apártalo de nuestra vida, aparta el pecado, aparta la lujuria, aparta la lascivia, aparta la inmundicia, aparta el odio, aparta el desánimo, aparta el resentimiento, aparta la duda, toda intimidación de las tinieblas sea atada, amarrada, echada al abismo en el nombre de Jesús. Diablo que intimida, fuera, espíritu inmundo, tentador, fuera, desánimo y desaliento, fuera, en el nombre de Jesús, toda contaminación de carne y de espíritu, sea atada, amarrada, sujeta, echada al abismo, en el nombre de Jesús, fuera, Satanás, saca tu mano sucia, desánimo, desaliento, mentira, fuera de nuestras vidas. Ay, para salambasa, taperca, no trapayada, y atapera la sonda, la vaquí, límpianos, límpianos en la sangre del Cordero, poderoso para salvarnos, para rescatarnos, oh, de la miseria, de la pobreza espiritual, sácanos, Señor, a la luz, pon sobre nuestros pies, sobre la roca, pon un cántico nuevo, traigo agua pura del cielo y lávanos, agua pura del cielo y limpia nuestra mente, nuestros pensamientos, y un cántico nuevo en nuestro corazón, un cántico nuevo, Señor, un cántico nuevo en nuestra alma. Levanten sus manos, levanten sus manos y díganle, pon un cántico nuevo, pon un cántico nuevo en mí, quita la queja, Señor, quita la queja, Padre, quita la queja, quita la duda, quita la preocupación de qué comer, qué vestir, porque eso hacen los que no te conocen, Señor. Los que te conocen están confiados, los que te conocen están seguros, los que te conocen están tranquilos, no por tener dinero, sino sabiendo que tú estás con nosotros. Tú eres más que dinero, tú eres más que el oro y la plata, tú eres más que diamantes, tú eres nuestro especial tesoro, aleluya. Tu palabra, tu espíritu, Señor, perdónanos, perdónanos por haber cambiado tu espíritu, cambiado tu palabra. Oh mamá caima baba zaparepa, desoroto prasita por carapasi, lisandarana y toraco sentarana. Fluye Espíritu Santo, fluye en medio nuestro y sánanos, fluye en medio nuestro y edifícanos, fluye en medio nuestro y salva, Señor, salva lo que se puede salvar de nosotros, restaura, afirma lo que capiana sola maquimba, aleluya, para que no se pierda nada en el nombre de Jesús, para que no quites el candelero de sobre nosotros y nadie tome nuestra corona. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te pedimos, te imploramos, te suplicamos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre glorioso, ayuda a tu pueblo, Señor, ayuda a la iglesia, ayuda a tu siervo, Señor, que fluya como un río, que corra la palabra y que amen la palabra. Oh Señor, será un excelente bálsamo que no medirá la cabeza y que nos lave, Señor. Lávanos, aleluya. Lávanos, lávanos, Señor. Lávanos para que seamos dignos de escapar de la hora que viene y estar en pie ante el Hijo del Hombre, que va a juzgar a los vivos y a los muertos con poder y con justicia. Bendito sea tu nombre, Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendita tu misericordia y tu fidelidad. Lávanos, lava nuestros ojos, lava nuestros oídos, lava nuestra lengua, lava nuestra garganta, lava nuestro corazón, lava nuestras manos, lava nuestras entrañas, lava todo nuestro cuerpo, lava nuestra alma y nuestro espíritu en la sangre de Cristo, en la sangre de Jesús, para que el enemigo no encuentre nada, 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 ni un lugar donde pueda
pueda poner su mano, que Él no encuentre nada, que Él no encuentre nada sino una luz resplandeciente en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestro cuerpo, sea limpio, lavado en la sangre del Cordero, santos por dentro y santos por fuera, limpios por dentro y limpios por fuera. Oh, Espíritu Santo, llena este lugar de tu poder, quema, quema, quema nuestros huesos. Abacayan, avanza, abaquiaba, nos vamos, Padre, nos vamos a casa, Señor. Tú no tardas en venir, pero quieres un pueblo limpio, un pueblo que teme, un pueblo que te adora a ti, solo a ti, Señor. No postrados ante el dinero, ni ante el marido, ni ante la mujer. Oh, aleluya. Sino dando amor al que se merece amor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Abre nuestros ojos. Muéstranos tus ángeles. Muéstranos los mensajeros del cielo que vienen con redomas de aceite. Muéstranos, danos oídos para oír. Déjanos oír tu voz, Padre, la voz del Espíritu Santo. Déjanos oírte, Señor. Déjanos ver, Señor, porque tú quieres hablar, aleluya, hablar a tu pueblo, hablar a la iglesia. Tú todavía quieres ministrar a tu pueblo, aunque quede un segundo, un minuto, un día. Oh, tú puedes hacer grandes cosas y maravillas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Padre nuestro, gracias. Espíritu Santo, gracias. Querido Señor Jesucristo, gracias. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, den una ofrenda de aplauso al Señor. ¡Fuerte! Gracias, Jesús. Aleluya, Señor. Dios le bendiga. Tome su asiento, por favor. Yo los invito a todos de 10 años para arriba a ayunar mañana. No tiene que pensar, solo tiene que decir amén. Si se pone a pensar, dice, ay no, que mañana justamente había un peseto para rellenar. Ay, calmorrón allí, ¿no? Déjese de cosas de la carne. Diga amén, Señor. Y aquí me tomo mi sopita esta noche y ya mañana arranco un ayuno. Ayunen con el pastor mañana. Tenga el valor de dejar para un lado la comida. Por esta misma causa, iglesia, tenemos que empezar seriamente a limpiarnos, porque va a venir algo de parte de Dios antes del rapto de la iglesia para nosotros. Él nos va a dar un regalo precioso, pero Él mira y no tiene dónde ponerlo, porque hay muchas cosas que arreglar en nuestra vida. Arreglemos nuestra vida y Dios nos va a dar una gran bendición antes del rapto de la iglesia. Él nos va a poner como anillo para sellar. Él quiere tener un lugar donde tener algo especial de Él. Y no lo encuentra. Entre en ayuno. Ríndase a Dios. Ponga su nariz contra el suelo. Y pídale a Dios que le perdone. Límpiame, Señor. Así como oramos aquí. Toma un hisopo y limpia mis ojos, mi nariz, mi lengua. No significa que usted no pueda ir a trabajar. Todos pueden ir a hacer sus responsabilidades con un día de ayuno. Mire que yo con 21 días de ayuno salía a apagar incendios cuando estaba en el cuerpo bombero. Piernas se me aflojaban todas. Y yo salía, tenía que estar así adentro con la manguera y tragando humo. Y náuseas me daba. Náuseas me daba. Yo agarraba agua del chorrito de la manguera y me lavaba. Y oraba a Dios. Y oraba a Dios. Y Dios me daba fuerza. 21 días de ayuno y apagando incendios. Imagino que usted perfectamente bien va a poder salir hasta las 8 de la noche en un ayuno mañana y decir, hasta que no esté bien entrada la noche no como nada. Si está en su casa, tómese su matecito, pero hágalo. Ayunen el día de mañana y dígale, quiebra el poder de la carne. El control que el diablo ejerce sobre mis sentidos, córtalo, Señor. Yo no quiero que mis sentidos me dirijan. Yo quiero ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios, porque Él me va a sacar de la tierra y yo después no voy a tener nada que decirle a Dios si me dirige la carne y me quedo. Despierte en usted el temor a Dios. Y por temor a Dios, sometas. ¿Me escuchando? Viene como un lazo sobre todos los moradores de la tierra. Y nadie va a escapar. Yo le...